juega bajo tu propio riesgo. Tú primero. Se necesitan dos o más personas, aunque no es recomendado que sean más de dos. Necesitarán 19 velas, 18 blancas y una negra en un espacio semioscuro. Deben colocar las velas en una mesa que esté frente a frente con los jugadores, en línea horizontal. La vela negra va en medio de todas, haciendo una línea de velas en medio de la mesa. Por tu seguridad, te recomendamos tener un vaso de agua helada, por si algo pasa. Si son muy torpes, un extintor sería buena idea. Para comenzar, deben apoyarse en la mesa, mirándose uno al otro directamente, a los ojos, de pie, en los lados opuestos de la mesa. No se rían ni se pongan nerviosos, ya que el juego se malograría y deberán empezar todo de nuevo. Deben decidir quién comienza con la frase, tú primero. Luego, deben iniciar una cuenta regresiva, cuidando de hacerlo no tan rápido ni tan lento. No sean tramposos, los tiempos van en este orden. 10, 20, 5, 10, 25, 40, 15, 5, 5, 10, 50, 30, 70, 20, 15, 5, 10, 55 y 99 segundos, siendo todos múltiplos de 5, excepto el último. Al terminar cada conteo, el elegido tendrá la tarea de apagar cualquier vela, menos la negra, así hasta llegar a la vela negra, sin descanso. Eso no vale. Cuando esto ocurra, el elegido tendrá que apagarla y quedarse ahí, de pie, mientras el compañero tendrá que esconderse sin hacer ningún ruido para que el otro no lo encuentre. La idea es que el jugador que se oculte esté lo más alejado posible del elegido. El elegido tendrá que adivinar dónde está el otro jugador. Solo puede fallar 3 veces, pero a veces la oscuridad le jugará una mala pasada. Muchos cuentan que sintieron a una pareja muy cercana de ellos, aun cuando la otra persona se encontraba en otra habitación. El escondido puede dar pistas de dónde está, solo con ruidos, ya que el elegido no puede sacar las manos de la mesa, o por lo menos irse de ese lugar. Si lo hace, pierde, y el escondido gana. Si lo encuentra, el elegido gana. Si es así, el elegido deberá echarse el agua helada sobre él para aparentar que está muerto, ya que el tercer jugador quiere al elegido muerto. Pero si no se le encuentra, el tercer jugador gana. Inténtalo, es un poco complicado jugarlo, porque tienes que estar concentrado y tiene que estar oscuro. Completamente oscuro. ¡Vamos! Tú primero.